la gente en Hungría le dicen, saliste muy bien, la televisión, muy elegante. Sí, sí, elegante, sí, pero seis, ¿eh? La pelota la tiene Montenegro. La jugaba para Galetti, le quedó para Franco. Franco toca para Galetti, Galetti toca para Franco. Y ahí está Franco, y la juega para la Paglia, y la Paglia que engancha, y la Paglia que va, y la Paglia que juega, y la toca otra vez moviendo la pelota a Montenegro. Después de Rivarola, otra vez para Montenegro, toca Argentina. El toque es para Ben, ya te mandamos la masita, Juanjo, quédate tranquilo, ¿eh? Bueno. La mueve ahora como puede, tratando de moverla a Wattner. Sigue Wattner, gracias, muy amable, caja de empleado, le quedó para el jugador Montenegro. La está recuperando Fernández. La mueve Argentina, acá está Franco, viene Franco, de largo pasó Fiusi, Franco entre dos, la tiró bien ahora para Romero. Montenegro, el cambio de lado para el negro Roldán, de una al negro, corre Franco, llegará, si llega Franco, ¿por qué no? Ahí está Franco, se plantó, metió el centro Franco para Arostegui, Montenegro. Belufa de Arostegui para Mario Turdó, de primera para Montenegro. Por este lado va Franco. Allí pantalla abajo el negro Roldán y más abajo aún Franco. Ahí se viene el de River, ole, eso. Ahí está la Argentina con Roldán. Se apoya en Montenegro, en cara a Rolfi. Se planta, aplica el freno. Bien por Montenegro, Franco, eso, bien, Franco. Dibuja el camino del equipo argentino, va Franco. Va y lo dejan ir, Franco, que se apoya en Arostegui. No hay contacto, cortó Camará, sale el francés. En el primer tiempo. Victoria, anticipaba Roldán, la tiene Franco, la pisa Franco. Le cometen infracción, traba, Franco gana. Ahí se viene Montenegro, va Montenegro. Quiere ganar Argentina hasta el final del tiempo. Siente Montenegro, ¡gol! Va Cristian Jiménez, un toque para Franco. Llegará el envío de Franco, no engancha. Otro enganche más de Franco. Y estuvo de más, ¿eh? Sigue Franco. Ahora la tiraba para Montenegro, el Rolfi que la aguanta. Se la sacó el jugador Montenegro. Franco, otra vez Montenegro. Los mejores momentos del fútbol de Argentina pasan por Montenegro. Jiménez cambiando para Franco. Va Franco. Estaba esperando otra vez el chaqueño Jiménez. Montenegro, Franco. La jugó para Jiménez. Quería desbordar Jiménez, lateral para Argentina. Montenegro, cerca está Álvarez. Montenegro que la cambiaba para Jiménez. Va Jiménez, va Jiménez. ¡Vale! La saca González. Era Jiménez o Franco. Franco. ¿Tendrá otro igual Argentina a la Vecchia? Es muy difícil, ¿eh? La pelota que le pone Montenegro es una delicia. Fíjate cómo lo ve, cómo lee la defensa, cómo encuentra el pecho de Franco de cara y de frente al gol. Sacará el centro de Gotardi para Simone Inzaghi. Placente. Corre con Conceição. Llega Franco, estarán frente a frente. Conceição por adentro, no, por afuera, taco. Faltaba más, muy amable, se la dejó a Franco. Sale River. El cambio de lado de Gancedo, la presión será de Páncaro. La bajó Franco, amaga Franco, encerrado por Páncaro. Se la queda el de River, continúa Franco, pisadita. ¡Opa! Tiro bien, ole. Ledesma, toca River, escudero. Nuevamente Simeone, la pide Pinci. Le llega a Pinci por aquel lado Stankovic. Pinci se equivoca. El corte de Franco, el contacto con Ledesma, se la da a Gancedo. Aymar lo que hizo fue cambiar el ritmo, el sentido de la jugada. Nadie esperaba esa puñalada. Bueno, con un arquero como Balota, uno puede esperar estos errores. Será lo último de Escudero porque está a punto de entrar Coudet. La hizo bien Franco, Aymar, abierto estaba Cardet y fuera de juego, indirecto en favor de Lazio. Festeja este empate 1-1 ante el equipo de Coudet, encerrado Coudet, salven a Chacho, la pasa Coudet, se salvó solo Franco, la hizo bien, puede ser, pinta bien, puede ser gol de River, balota Cardetti, increíble, increíble pero real, el chapulín Cardetti se acaba de tragar el segundo gol y la victoria de River. Franco está haciendo un desastre por la banda derecha, no lo toma nadie. Cerquita Simeone, al lado Marcolín, al ataque va Gotardi. Simeone, Marcolín, la apertura por la calle izquierda, está Franco. Coudet. Ángel. Franco, le pegó Franco. El pato avanza en Siri. Anda la pelota al córner. Está marcando, está hostigando, pero no puede buscar. Qué buen lujo, qué buen lujo, Arran. El taco. Salió con Sarabia. Lo viene buscando muy bien ahora Rambert. En cara para pegarle Franco, el centro de Franco. Es gol de Álvarez. ¡Álvarez! ¡Gol! ¡Gol!
sacaron del letargo. Hacía falta un gol para que el partido se abra. Acertó Damián Álvarez. Está ganando River en Córdoba. 1-0. A partir de ese lujo de Cristian Ledesma, de ese taco que dejó a dos hombres desairados, River manejó la pelota de una manera brillante. El toque de Álvarez, la pelota rebota en el palo y se mete en el fondo del arco. Un gran pase atrás de Franco. La defensa estaba mal parada. Después de la carambola, el Toto Berizzo que se equivoca. Miliki Jiménez que va con Cristian Ledesma. Le cayó a Franco, lo tiene a Sarabia atrás. Juega Franco. Pasó Franco, la hizo bien el pibe a toda velocidad. Tres hombres en el camino, qué bien Franquito. Está Ramber esperando, está Cardetti, será el segundo. Lo buscan al Chapulín. Saque de arco para Instituto. No, no digas nada, te lo perdiste. ¿A quién le vas a reprochar? De largo Sarria, se demoró Sarabia, lo robó Buján. Llega por suerte para Sarabia Yepes. Aquí está el pibe Franco. El enganche de Franco, juega bien este Franquito, ¿eh? Sí. Falta de Javier López. Espera bien abierto Cuevas, sigue Álvarez. Lo tiene a Franco, se buscan permanentemente. Va para Álvarez, Álvarez, ¡el golazo! ¡Gol! ¡Golazo de River! ¿Qué digo, gol, Damián? Contra golazo, tres dedos, la colgaste en el ángulo. En el que está Capelletti. Por ahora sostiene el partido central en la mitad. Cubre como que no empieza a jugar el partido, ¿no? Recibe un lateral, se la regaló Leo Ramos. Así la está buscando Franco. Le ganó Arias. Pelea Franquito. Franquito. Lateral de Franco, Alvarito. Ahí está, de Franco para Damián. Sigue Damián. Vino para Franco, se despega Aymar por el segundo palo. Va para Pablo, ahí está Aymar. Tiro de meta. Viene otra vez intentando Franco, allí está Franco, salga más a Viola. Hacia atrás con Trota, otra vez va el Pipa Gancedo, ya lo vio a Franco, puede ser, va Franco, pinta bien, pero Franco. ¡Gol! De River, apareció Ariel Franco. Francamente, muy buen gol de River que le está ganando a Racing 1-0 gracias a Franco. Rosas uno juega, uno de los jugadores, Walter, que tiene chances de pasar a Boca, porque se va Samueli, porque hay una gran relación entre López, presidente de Newell's, y Macri. Pasó al ataque a toda velocidad, la pone adentro el Chapulí, le va a pegar Saviola, Saviola. Luque, domina para Newell's, ha llegado el equipo del Tolo. Sacó con la tibia prácticamente Ramos. Le cayó a Lucas Bernardi. De atrás Aymar. Otra vez Ramos caía sobre Bernardi. Mucho más ágil. Llegó primero Ariel Franco que el gordo Real. El zurdazo de Yepes. Falta de Poroto. Sácate. En el piso quedó Saviola. Gancedo. Franco. De largo Buján. Sigue Franco. Tocó Morigi. Bien para Franco. Ataca River. Pereira. Y roja para Méndez. Lo golpeó de atrás a Franco. Sobre el Yepes, jugó Ledesma, la tiene Franco, la pide Pereira. Gabriel Pereira, continúa Franco, marca el camino de River, sigue Franco, adelante Pereira, más adelante Saviola. Va para el Conejito, para el medio, hay pista libre para Ángel. Hay pista libre para Ángel, Saviola para Ángel y puede ser, ya no. Cruzó la cancha Darío Sainz, se anima a Vélez que juega con uno menos. Allí estaba Franco, Hernán Díaz que pasa al frente. Esto no le pide a Pereira que vaya más arriba. Adelante y a correr con Castromán, marca Franco, favorecido Yepes. Falcón hace lo mismo que Morigi, ahora de carrilero derecho, perdón por la expresión. El centro de Morigi, no pasa nada, cortó Franco y va saliendo para River, continúa Franco. Falta de Morigi, tiro libre para River, amarilla, amarilla para Morigi. Sí señor. Recordemos que ninguno de los tres equipos chilenos ha logrado clasificarse para la siguiente fase de la Mercosur en las tres competiciones. El centro de Franco, pasado para Cardetti. ¡Gol! ¡Cuevas!
¡Gol de River! El golpe de Pipino Cuevas, el primero del partido. River que sigue arriba en la Marco Sur 1. La U de Chile 0, gracias a Cuevas. Lindo gol por esta excursión de Franco. Fíjense, no está Zapata. Todo el recorrido es para él, que desborda y a la carrera saca un muy buen centro. Recordemos que Franco es derecho, pero mete esta pelota pasada con la zurda y Cuevas define muy bien de primera, borde interno. Fue que Cardetti haya exagerado la caída, es cierto. ¿No te pareció la foul, típica caída simulada? Pero fue foul, lo tocó. No, está bien. Fue penalti, fue falta. Intento que no lo condenen a Troxler, ¿no? Franco, Usain. River enfrenta a Flamengo. Le pegó Rivarola. Franco. Salía Sala, la tiene Franco. Esto podría cambiar mañana según el resultado de Palmeiras y Cruzeiro. Rodríguez, González. Corre Tello, continúa González. Se abre Rivarola, el argentino Rivarola, que no podrá tomarla. Cortó bien Franco, sale River con D'Alessandro. Pasó a toda velocidad Franco, sigue Franco. Zurdazo de Ariel, para que se luzca Tombolini. Aquí está, mira, este es el tiro fuerte de Franco. Muy buena la respuesta de Tombolini. Buscaba esa pelota para el burrito Ariel Ortega. Quería tocarla para que salga D'Alessandro. Era buena para que vaya Franco habilitado. Busca para allá Franco, llegará a Cabenaghi al área para el segundo palo. A marcar sale Salvador Pérez. Acá la tira siempre Franco. Franco que va, me gusta Cabenaghi para el área. Me gusta Cabenaghi, va para el tanque, se va hasta la Zapata. Colocante, malo grito, no se abrace. Por ahora Belgrano. En realidad ya Belgrano esperando por Boca o por River. Se viene con esa pelota Franco, pica Cabenaghi, pica Cabenaghi. Cortado bien con Jodilla Traverso. Perincito atraviesa de River con Ortega. Si pasa, me gusta Zapata como viene. Zapata que la domina. Prefiere largarla para Franco. Le ganó la espalda a Met. Acaba Arielito, que solo está D'Alessandro, que solo está D'Alessandro. Míralo Arielito. Viene para el cabezón en el área Schneider, la pide larga. Te equivocaste. La dupla que dirige al equipo de Mataderos quiere que los del fondo se adelanten unos metros. Met lo está esperando a Franco, que empezó a aparecer en el partido. No puede con el Met. Sigue Franquito, el centro de Franquito. Espera a Cabenaghi. D'Alessandro, no te atreviste, ¿eh? El toque que viene de primera para Schneider. Bajidad de Schneider. Primero para Cambiaso. De Cambiaso para Cabenaghi. Viene para Franco y va a venir el centro de Ariel. El centro de Ariel. Velázquez que no puede salir. Cambiaso. ¡Ojo! Lo hicieron todo bien, menos el final. Sombrerito a Cambiaso, pasa Julito a toda velocidad. Se la dejó a Met, que ahora está subiendo y está acompañando más a Mandra, pero la pierde esta vez. Lo tiene a Franco, que es el correcamino. Va por todos lados. El Lobo Ledesma estaba atento. El Chino Ledesma viene para Franco, se frena Ariel. Pasó Ariel a toda velocidad. Bueno, a ver qué pasa con esta. ¿Y ahora qué, Ariel? ¿Y ahora qué? Miralo al Cuchu. Acaba el Cuchu. ¿Será gol del Cuchu? No, no es gol del Cuchu. A la marca va Mañín, se suma Cardoso, ya la jugó D'Alessandro. Por acá Franco, zurdazo de Franco, primero pegale al arco, ¡Franco! ¡Velázquez! De este equipo, Mariano, van a ser titulares Comiso y Zapata. Va sacando la pelota el negro Estrada, vino para Franco. Así se viene Franquito, atención, lo corre Díaz. Sigue Franco, se cierra Schneider, ahí está el gol de Domínguez. La pelota le queda Cambiaso, salva al arquero Gómez, le queda Zapata. Ah, con esa pelota Sarabia, aquí está Franquito, Franquito, vete Franquito. Oh, y está Chori, la pelota la está buscando Zapata. Se acomoda Schneider, se viene River, se viene. Y está el turco, viene, la pelota le queda a Franco. Esto es gol de River, digo, qué sé yo. Ahí va Cambiaso con la bomba, Schneider. Se desprende Cambiaso para sorprender. Atención, prefiere con Domínguez. El Chori para Franco, ahí está Arielito. Mete Franco, vino para Schneider. ¿Qué manera de desaprovechar una oportunidad de un partido que no está definido todavía? Franco, levanta el público millonario. Aquí está De Michelis, no le llegó a D'Alessandro. Va sacando la Díaz. La pelota para Barahona, anticipo de Franquito, Franquito. Va Franquito, mete el centro, rebota la pelota y es córner, tiro de esquina. Para arriba, va sacando Martínez, complementa Molina. Hurtado, Licky en el camino y está amonestado. Sigue Hurtado. Lo marcó bien Franco. Saca esa pelota Usain. Bueno, usted Estrada, ¿no? Fernando Carlos. Por el esfuerzo y la perseverancia, Schneider. Aquí se viene. Ah, bueno. Aquí se... Claro, porque dijo, si hay un gol hoy, Fernando Carlos, te prometo la casaca. Perfecto. Ah. Marcaba por así Usain, de frente Celso Ayala. Licky.
Pereira. Le hizo demasiado el aguante a esa pelota Zamorano. Tiene que tocar de primera porque pasa Oviedo. La pared entre Franco y Pereira. Chori Domínguez. Vino para Franquito. Se va adelantando el volante hoy de River. Presiona Roja. Se viene Franco. Mete para Juana y se viene Snyder. Saliendo Pineda. Oviedo. Intentando habilitar a Salinas. El cruce de Franco. Ahí está Ariel. Va sacando Franco. Allí lo metieron. La busca López. López cambia, se viene Oviedo. Marca Franquito. Zapata. Otro vez, Toluca. A Franco, cómo le pegó ese balón Ariel, le dejaron todo y desvió la pelota un jugador del Atlas. Aquí vamos a ver el toque hacia arriba de Jaime Durán y ya lo están perdiendo, abriéndola para que venga ahora por este sector Juan Pablo Santiago. Combinación para que ahora intente Durán. Y tratando de llevarse esa pelota, ya no pudo. Para el segundo, ¿no? Tiro de esquina, rechaza bien Chiquis. Pero ¿sabes qué pasa? A pesar del disparo, yo no sé, aunque hubiera estado colocado Sergio Bernal, el balón se fue por el ángulo superior izquierdo. Toluca dominando. Pase largo, Cardoso. ¿Qué visión tiene Cardoso? Mira, Franco, Franco. El portero, Sergio Bernal en el fondo. Quedan 20 minutos. Otra vez arriba Ariel Franco buscando a Sánchez. No va a alcanzar, no va a... Sí, sí, sí. Cardoso que buscaba la palomita. Era cariño el del cabezazo. El Chiqui García. Ariel Franco. La marca de Altamirano. Altamirano con el centro. Vilos. No pudo tampoco el Chiqui Serna. Sigue Vilos. La cambió para Franco. Muy solo en el área está Augusto Montoya. Mucho más solo Vilos. Sin embargo, Franco se empecina en gambetear. En dejarlo atrás Arseno. En tratar de buscar el centro ahora. El centro. Se lo comió Augusto Montoya y sale Pompey. Cervera. Se va a frenar el loco. Acá está Jorgito Cervera. El centro de Cervera para Augusto Montoya. Ganó el otro Montoya. Navarro Montoya. Le quedó la pelota a Franco. Sigue Franco. Es gol de Banfi. Gol de Banfi. No. Salvó en la línea. Milagrosamente Serna. Le pega a Vilos. Está buscando Barraza. El Moncho Fernández. Franco. Se lo quiere sacar de encima Moreno. Buena gambeta. Buen toque para el Moncho. Le tiraba un caño a Arseno. No puede con la marca del polaco que quedó lesionado. Hay infracción. Pero dice que no, Madurran. Justo Montoya, qué buen taco. Acá se la lleva, giró Franco. Rebotó la pelota el Burrito Rivero. Viene tocando el medio para Casas, la pide larga Milito otra vez. No lo vio Casas. Hace la pausa, se toma su tiempo. Pero traslada y se mucho equivoca. La pelota. Y encima se equivoca. Franco, Leiva. Cervera. Va Cervera, está metido en el partido Cervera. El pelotazo para Franco, tendrá que salir Cuenca. Primero Galicki. Y será lateral y quedó lesionado Franco, me parece. Leo no sé. Galicchio. El toque rápidamente ahora de Ariel Franco. Viene para Cervera. Lo busca Franco. Llega solito por acá. Raponi se acomoda para la zurda. Pégale de una vez. Raponi el centro otra vez. ¿Por qué no al arco? Está también Rimoldi en el primer palo. Quiere ir por arriba el empate. Racing. Úbeda que no puede. Sacó Sanguinetti. Le cayó la pelota a Franco y va con la contra Banfield. Son 3-1. La tiró larga Franco. Está esperando por allá Garrafa. Leiva también espera. Acá está Garrafa. Viene para Leiva. Zurdazo de Leiva. No para entra que entre por el medio. Claro. Vivarre le pegó en el bajo vientre. Queda golpeado. La tiene Franco. Insistiendo Franco. ¿Le puede pegar al arco o no? Abriendo para Adrián González. González para Franco. Buena maniobra. Puede ganar por el medio. Busto Montoya. Se desviene. Camino Salomón. Tiro de esquina para Banfield. Deja pasar Pablo Fernández. Franco.
Cervera. La presión de Salomón, la tiene Franco. Está bueno el partido, 30 minutos de la primera parte. Franco, viene para González. Le gana el corrido, va a ganar por la derecha. González busca el área. La marca de Galván. Y la pelota para Banfield. La presión de Andrisi. Pérez, Franco. Más atrás está Fernando Ortiz. Maquinando Franco. La pedía Pablo Fernández. Abría la pelota para Adrián González. Viene para Adrián González. Presionando en el camino Iribarren. Peina Cervera. Busto Montoya tropieza. Río Bonito y Flores. Se ponían pálidos los hinchas de Lanús. Franco, González. Igual Banfield cada vez que viene medio gole. Devolvió Ortiz. Otra vez para Franco. Y viene Cervera y espera Busto Montoya. Corre desesperadamente buscándolo también Rafael para atrás. Cervera, Franco. Para Cervera, cuidado con la falta en el área. Venía para Cervera, tropieza en el área. Sale a atrapar en el camino Lavi. La pelota aquí se va, está marcando tiro de esquina. Y desde cuatro ángulos diferentes. El asunto es cobrar en el momento. La dejan para Franco, animate al arco, Franco al arco, Franco al arco, le dio. La pelota cerca del palo izquierdo, la tocaban en el camino, me parece que la rozó Lavi. Tiro de esquina para Banfield. Buena.